Hola amigos, hoy vamos a hablar de una extraordinaria especie proveniente de África. Vamos a hablar de litops, comúnmente conocidos como piedras vivas o planta piedra. Así que si eres de las personas que quiere cuidar un pequeño de esta especie sin que se muera en el intento, estás en el video correcto. Antes que nada, quiero agradecer su apoyo. Gracias a ustedes, esta comunidad va creciendo cada día. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Les aseguro que juntos aprenderemos mucho. Sin más, comenzamos. La palabra litops proviene del griego litos, que significa piedra, y ops, que significa forma. Esto es debido a la apariencia de esta planta. Esta suculenta se encuentra formada de uno o más cuerpos o cabeza. Cada planta cuenta con dos hojas que van conectadas directo a la raíz. Estas hojas se encuentran divididas por una fisura en la parte superior del litop. Los litops, al igual que otras especies africanas, reciben luz a través de las ventanas que tienen en la parte superior. Esta es la forma en que todo su cuerpo recibe luz, ya que en su hábitat la mayor parte de su cuerpo suele estar enterrada. Existen más de 38 especies que van desde los colores rojos, verdes, marrones, entre otros. Asimismo, algunos cuentan con puntos en su superficie, líneas o canales. Esto va a ser dependiendo la especie. Las raíces de esta planta no crecen en forma horizontal, sino en forma vertical. Son largas. Una característica de esta especie de suculentas es que mudan sus hojas cada año en invierno. Las nuevas hojas crecen desde dentro de la planta, provocando que las hojas viejas se partan o en algunas ocasiones las hojas crecen dentro sin partir las hojas viejas. Solamente van consumiéndolas y de pronto estas hojas viejas revientan. Los litops suelen florecer cuando son adultos, cuando tienen entre 3 a 5 años. Cada planta genera una flor, ya sea de color blanca o amarilla. Después de haberles platicado sobre estos pequeños, Vamos a comentar un punto muy importante en el cuidado de los litops. Y este punto es el riego. Los litops son muy propensos a la pudrición. Al igual que la mayoría de las suculentas, debemos regar hasta que el sustrato esté completamente seco. Otro indicativo para regarlo es cuando nuestros litops empiecen a deshidratarse. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, pues debemos observar la base de nuestro pequeño ya que comienzan a presentar arrugas y su tamaño disminuye. Cuando esto pase, es momento de regar. Cuando nuestra planta entre en proceso de muda, es decir, que las hojas se separen y dentro ya se observen las hojas nuevas, ya no debemos regar. Esto porque nuestros litops van a comenzar con sus hojas nuevas y éstas se alimentarán de las hojas viejas hasta deshidratarlas totalmente. Una vez que las hojas viejas estén totalmente deshidratadas, es momento de regar nuevamente. Aquí les muestro uno de mis pequeños y como ven, aquí están las hojas viejas que ya están totalmente secas. Esta es la forma correcta de que un litop mude sus hojas. Como ven, la hoja está completamente seca. En este punto les quiero platicar lo que pasa en uno de mis glitops. Comenzó a mudar sus hojas y parecía estar consumiéndolas, hasta que en su proceso se estancó. Mi pequeño cada vez se deshidrataba más y sus hojas viejas no se consumían. Debido a esto, lo alejé de la luz, ya que cada vez se deshidrataba más. Pero aunado a esto lo que logré es que mi pequeño se etiolara. Por lo regular, el proceso de muda se lleva unos dos meses, pues mi pequeño ya llevaba cuatro meses así. Lo que hice fue retirar las hojas viejas con mucho cuidado, sin lastimar las raíces. Esperé a que cicatrizaran unos tres días y después hice un primer riego. Y poco a poco volví a exponerla a la luz. Esto fue gradualmente. Tuve que ayudar a mi pequeño y como ven, ahora ya está bien. Cuando nuestro pequeño está en proceso de floración, debemos seguir con el riego normal. Una vez que terminó la floración, es momento de dejar de regar, ya que en ese momento iniciará su periodo de inactividad. Otro punto muy importante. Es la luz solar que debemos proporcionarles. Muchas personas deciden no exponerlas al sol directo, ya que pueden quemarse muy fácilmente, sobre todo en las horas de mayor radiación solar. Aquí hacemos una pausa en este punto y, como ven, estoy regando mis litops y yo agrego muy poca cantidad de agua, aproximadamente unos 30 mililitros a cada uno. Y esta agua me dura para mantenerlos hidratados alrededor de unos 15 días. A veces puede ser hasta menos una semana, depende del clima también. Pero recuerden, nos vamos a basar siempre en qué tan deshidratado esté nuestro pequeño. Bueno, regresando al tema de la luz. En mi caso... Adapté a mis Litops para recibir 3 horas de sol diarias por las mañanas. La otra opción es colocarlos en un lugar donde reciban mucha luz filtrada. ¿Cuál sea la opción que elijan? Si sí es importante que nuestros pequeños reciban luz. Otro punto importante es el sustrato. Para los Litops se recomienda que sea un 70% mineral. Y un 30% orgánico. En este caso, yo utilizo 70% de tepojal, 20% de tierra negra y 10% humus de lombriz. Aquí les muestro a mis pequeños dos días después de haberlos regado. Si observan a detalle, ya no se presentan las arrugas que tenían en la base. Ha recuperado su turgencia. En este momento ya no es necesario regarlos. Otro punto es la maceta. Lo más recomendable es que tenga una altura de 12 centímetros aproximadamente, ya que como les había mencionado antes, su raíz es larga. En cuanto a fertilizar, yo prefiero no hacerlo. Eso sí, me aseguro de que mi sustrato tenga un poco de humus de lombriz para mantenerlos nutridos. ¿Por qué yo no fertilizo a mis pequeños? Porque el exceso de nutrientes puede interferir en su proceso de crecimiento. Al parecer, a este pequeño, en el vivero donde fue criado, lo estuvieron fertilizando de más ya que el año pasado mudó dos veces seguidas de hojas. No terminó una muda cuando ya venían otras dos hojas nuevas. Después, este año, de una cabeza brotaron dos, como pueden ver. Entonces, este proceso fue un poco acelerado y a mi parecer no es tan bueno. Por último, queda comentarles que estos pequeños se propagan por semillas. En cuanto yo consiga semillas de litop, voy a estarles subiendo un video para mostrarles cómo germinarlos. Por último, recuerden las dos reglas de oro. Hay que regar cuando en nuestro litop tenga arrugas en la base. Y dos, no regar cuando esté mudando de hojas. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Y no olviden que si tienen dudas o sugerencias, pueden dejármela en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido como este. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en el próximo video.